Días, buenas tardes, buenas noches, chicos, chicas. Bienvenidos a New Barça News. Acordaos de darle like y de ver este vídeo en el que os traigo un poquito las noticias de todo el fin de semana, las noticias de toda la actualidad del fútbol, actualidad del Barça. Espero que hayáis pasado un fin de semana estupendo. Espero que hoy lunes empecéis la semana con muchas muchas ganas y allá vamos con un poco con las noticias. Lo primero que os quiero contar es que ayer fue un día magnífico de fútbol para mí y es que Gigantes ganó, ha vuelto a la Kings League, es una maravilla para mí, me divierte muchísimo la Kings League, ojalá la liga aprendiera un poco a lo que es eh, partidos dinámicos, partidos cortos pero dinámicos, ojalá lo aprendiera sinceramente porque creo que... Mmm, tiene muchas cosas, muchas cosas que mejorar la liga para volver a ser una liga atractiva. Y bueno, eh, también ganó el Zaragoza. Sigue siendo el líder de segunda división. Así que contenta, contenta, bastante contenta. La única mala noticia, chicos, vino en el Barça Atleti. Y es que el Barça Atleti perdió. Y además, Fermín fue expulsado. Una pena, sinceramente, porque creo que el chaval había hecho un gran esfuerzo por bajar a la segunda división ref. No, la primera ref se llama. La, o sea. Para bajar de categoría al Barça-Atleti había hecho un gran esfuerzo y encima llega y le echan. Pues una pena por el chaval, espero que esto no le afecte demasiado y espero que pueda concentrarse en entrenar y en jugar con el primer equipo y que olvide un poco este lapsus, digamos. Otra de las noticias del día es eh, todos los mmm, horribles insultos y horribles comentarios que está recibiendo la Yamal. Mal respecto a su nacionalidad española. Me parece sinceramente que este país tiene tanto, tanto por mejorar. Mm, horribles insultos y comentarios muy feos respecto a por qué no estás con Marruecos y si estás con España. El chaval es español, el chaval nació en España y puede sentirse medio español, medio marroquí, pero si quiere jugar con España tiene todo el derecho del mundo y vosotros no tenéis que ser unos fachas. Y unos intransigentes para decirle a un chaval que no puede jugar con España. Porque es español. ¿Te guste o no te guste? Y si no te gusta, te lo comes. Mala suerte. Estamos esperando a ver si en los medios de comunicación se inicia una campaña tan bestial como se hizo con Vinicius, porque a Vinicius eh, acordémonos de la campaña antirracismo que se inició. Sin embargo, con la Mind mal no va a haber. Ni un solo comentario al respecto. Nada va a pasar nada. Porque la minia mal, pues bueno, pues no merece la pena que se inicie ese comentario, ¿no? Con, con Vinicius, sí, con Vinicius, bueno, el mundo ardía, con la miña mal, no pasa nada. El pobre chaval tiene 16 años, ha hecho el récord de debut con España, ha hecho el récord de gol con España. Y todos aquellos que están diciendo barbaridades, todos aquellos bestias mmm, racistas que están diciendo barbaridades. Luego espero no verles nunca cuando la minya mal marque goles y nos dé títulos celebrando. Porque son unos hipócritas y son unos racistas y unos mmm, madridistas muy, muy resentidos. Son madridistas muy muy resentidos. Básicamente con eso lo digo todo. Y bueno, la noticia positiva de la selección es que Ferran Torres ha vuelto a ser convocado. Eh, como sabéis, en el último partido de la selección se lesionaron Asensio y Olmo, tenían molestias. Entonces, Ferran Torres ha, llamado, ha sido llamado e irá con la selección. Digo noticia positiva porque para el chaval será una subida de moral gorda. Para mí puede ser un problema, ya que al final eh, recordamos que la selección muchas veces eh, trae muchas lesiones. Pero bueno, esperemos que para él se haya una, una subida de autoestima importante y le siga ayudando a, a ascender en su motivación y autoestima. Esperemos, esperemos que así sea y que no se le machaque demasiado físicamente. Veremos a ver qué tal hace Ferran con la vuelta a la selección y a ver qué tal qué tal el tema en el Barça. Y bueno, también tuvimos ayer la noticia de que Luis Rubales va a dimitir. No lo sé. No sé, este señor estoy muy muy perdida, la verdad, sobre qué va a hacer con su vida y qué piensa hacer con, con la federación. Eh, según ayer las informaciones, va a dimitir. Esto no sé si es para intentar evitar que vayan a juicio contra él o no. No sé realmente cómo funciona el tema legal con esto. Mm. Espero que Dimita, pero aún así, todas esas denuncias, todos esos procesos que se han abierto contra él, siguen adelante. Eso espero, sinceramente, y no que quede todo en agua de borrajas. Espero que, que aunque Dimita, aunque se sigan tomando las medidas necesarias con este señor. Y bueno, eh, además de todo esto, tema mmm, mercado, ayer empezó a salir el, el rumor de que en enero... Iba a venir una oferta de la, del fútbol árabe por Lewandowski, que iban a ofertar un montón de dinero, que a lo mejor Lewandowski se iba a ir. A mí, sinceramente, me cuesta muchísimo ver a la mujer de Lewandowski en Arabia. Recordar que es una señorita eh, que le, le gusta mucho salir en las redes sociales, que le gusta mucho salir con sus hijas a la calle, que le gusta mucho eh, no, modelar, es modelo además. Entonces, no la veo yo a esa señorita en Arabia Saudí, sinceramente. O sea, aunque venga una oferta de Arabia Saudí, yo no creo que Lewandowski se vaya a ir a Arabia Saudí por mucho dinero que le ofrezcan. Me cuesta, me cuesta imaginármelo. Pero es lo, lo que dijeron, que había la noticia de que eh, estaban preparando una super oferta, entonces hay que hablar al respecto. Pero yo, sinceramente, me cuesta bastante imaginarme a Lewandowska en, en Arabia Saudí. Me cuesta, me, me cuesta. A Lewandowski quizás sí me lo imaginaría en esa liga por edad y, y por dinero, pero Ana Lewandowska viviendo por allí me cuesta, me cuesta. Yo creo que le gusta mucho la vida de Barcelona y sobre todo le gusta mucho tener libertad de hacer lo que le dé la gana, como le da la gana, sinceramente. Y ya para acabar el vídeo quería traeros una noticia. Muy sorprendente y a la vez muy buena, y es que se han hecho unas estimaciones con el Spy Barça de que va a, va a generar más de 350 millones de euros al año. Bestial. Sinceramente me parece bestial. Espero que todas esas estimaciones salgan bien, porque al final, gracias a esos ingresos, eh, luego se va a, a pagar el estadio. Recordad que el estadio todavía no se está pagando, entonces... Eh, cuando el Barça empiece a generar dinero con el estadio, se empezará a pagar el estadio. Tener en cuenta que si no se genera ese dinero, significa que no podremos pagar el estadio y nos iremos a la caca. Entonces, espero que toda este est todas estas estimaciones sean positivas y sean correctas. Y, y cuando acabe la remodelación del estadio, eh, acabemos ganando 350 o incluso 400 millones al año. Ojalá todo salga bien y esas predicciones sean las correctas. Y bueno, a todos, muchísimas gracias por estar este ratito conmigo. Ya sabéis que yo soy más de hacer directos, me gusta más dialogar en directo en vez de tener que irme en una pantalla sin más. Pero esto es lo que hay de momento. Esta semana, esto es lo que toca. El jueves volveré a los directos porque jueves y viernes no tendré que trabajar por la mañana. Así que jueves, viernes a las 10 de la mañana volveremos a los directos y el fin de semana a las 11 y media también estaremos en directo. Así que bueno, de momento lunes, martes, miércoles tocará, conf <laughs> tocará conformarse con estos vídeos y a partir del jueves ya volveremos a los directos y volveremos a interactuar un poco, que es lo que a mí me gusta más. Aún así, muchísimas gracias por estar aquí. Darle al like al vídeo, ya sabéis que aunque sea un vídeo, pues sigue ayudando muchísimo darle al like y pasar muy buena semana, pasar muy buen lunes. De momento yo me voy a vestir, me voy a preparar para irme. Y escucho que está lloviendo, así que empezamos bien el lunes. <laughs> chao, chao, muchas gracias, Vizca el Barça.